muchas veces lo que se narra está entre la realidad y el mito. Es decir, hechos reales se han llenado de misterio y han ido acompañados de diferentes interpretaciones acerca de cómo tuvieron lugar y de qué forma se desarrollaron. Así, cuando llegan hasta nosotros, solo la investigación científica puede determinar hasta qué punto ocurrieron los hechos narrados y dónde se inicia la leyenda. El Cabagón es un críptido visto por primera vez por un barco pesquero japonés en Nueva Zelanda. Los testigos quedaron perplejos ante la criatura. Su nombre es reconocido ante todo criptozoólogo y su nombre significa literalmente monstruo hipopótamo en idioma japonés. Las descripciones de la criatura y las características más notables de la criatura son sus ojos y fosas nasales muy grandes y una cabeza grande que mide 1,5 metros de altura desde debajo de las fosas nasales hasta la parte superior de la cabeza. Esto da a entender que el tamaño en general es desconocido, su coloración es grisácea. En general, la cabeza de la criatura se parece un poco a la leyenda del Umisu. Todo este avistamiento empieza en la tarde del 28 de abril de 1974. Alrededor de las 7 de la tarde, todos los miembros, incluido el capitán Kimura del barco pesquero japonés llamado 28 Kompiramaru de Mekawa, fueron testigos de una gran criatura frente a la península de Little Eton. Solo se observó la cabeza de 1,5 metros de altura de la criatura. La criatura los observaba con gran curiosidad. Los miembros de la embarcación no podrían creer, todo era muy irreal. Entre ellos se preguntaban, ¿qué es esa cosa? Y la criatura se zambulló después de observar al barco durante un rato. Los testigos informaron que no podrían ver si en realidad tenía pelo o no. El capitán Kimura dibujó el animal. Todos estos datos de reportes aparecen en la base de datos de Japón y son todos reales. La revista local en Nueva Zelanda llamada New Zealand Weekly Magazine más tarde seleccionó este avistamiento y se informaron huellas misteriosas en una playa cercana al lugar del avistamiento. Algunos consideran que este animal puede pertenecer a un gran animal marino conocido y que fue un error de interpretación. Todo realmente quedó en un misterio. Las hipótesis de la misma se decía que el cabagón podría ser una identificación errónea de un lobo marino o similar, probablemente morsas. Sin embargo, este último fue negado ya que la especie solo habita en aguas árticas del hemisferio norte. Algunos indican que la criatura es un descendiente de un Desmostylidae. Para tu información, el Desmostylidae es un género extinto de mamíferos marinos del orden Desmostylia que vivió en el Océano Pacífico entre hace 7 y hace 5 millones de años. Era un animal fuerte parecido a los osos polares. Medía aproximadamente 1,8 metros de largo y 1,5 metros de alto, con extremidades cortas, lo que indicaba que pasaba gran parte del tiempo dentro del agua. Los pocos fósiles de este mamífero encontrados hasta ahora provienen del Japón, Siberia, Rusia, Oregón y California, México, Costa Rica. Vivió durante el Mioceno. Sin embargo, las descripciones de la criatura en realidad se ajustan a varias especies de pinnípedos, como la foca leopardo y el elefante marino del sur. Especialmente, el elefante marino del sur, el pinnípedo vivo más grande que alcanza de 5 a 6,5 metros de largo, puede ser un posible candidato para este récord. En todo el mundo, hay muchos casos similares, incluidas posibles identificaciones erróneas de elefantes marinos. En lo particular, viendo el dibujo, parece más un pulpo o algo similar. Además, creo que no se investigó bien ya que en la revista hablan de unas huellas extrañas. Creo que debieron investigar más. Me gustaría saber tu opinión sobre esta criatura, que quedó como una gran incógnita. Espero que te haya gustado este críptido. Nos vemos en la próxima.